Me llamo Catalina, soy escritora, estoy en el último curso de filología. Tengo una novela escrita y un par de cuentos, pero ahora lo único que os puedo contar es la historia de mi amigo Horacio. Horacio es un genio que lucha consigo mismo, se desespera como un escarabajo que al trepar por un montón de arena se cae de espaldas y patalea en el aire con los negros miembros huyendo hacia un cielo inmisericorde, hasta recobrar su posición natural. Aunque en el caso de mi amigo Horacio, esta comparación a mí me guste, en realidad no da cuenta cabal del estado de las cosas. Y es que nadie se quiere dar cuenta, pero yo soy un genio incomprendido. Ni siquiera yo me comprendo. Aunque tal vez lo único que deba comprender es mi falta de genio. Porque yo soy responsable en definitiva de que no se me comprenda. Porque no hay nada que comprender. Por las mañanas me levanto con unas ganas tremendas de pintar, de mezclar colores en la paleta. Me encuentro dispuesto y fresco para dar forma a mis sueños. Pero de pronto esa fuerza se apaga tan lenta como inexorablemente, dejándome sumido en el más total abandono. ¿La cuenta? Catalina, ¿me puedes dejar 5 duros? Tráiganos 2 cafés más. Pero bueno, ¿qué has hecho? ¿No me lo vas a contar? Como te decía antes, todas las mañanas me ocurre lo mismo. Así, me quedo hecho un guiñapo en el sofá mirando por el balcón. Y luego comienzo a dar vueltas por la casa, como un tigre enjaulado. Acosado y atrapado. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, pues el jueves me harté de todo y me suicidé. Sí, sí, me suicidé y fue un suicidio real. Pues nada, amigos, el programa se nos acaba. Aquí en Radio Record os tenemos que decir adiós. Pero no nos olvidéis.
resucitado? Los que no estéis dormidos sabréis que esta es la sintonía de Radio Record, vuestra emisora. Mientras esperamos la llegada del sol, os alegraremos la tristeza de la noche con la mejor música, como siempre. Y a petición de una fiel oyente, vais a poder escuchar un bonito tema. Disfrutad de él mientras yo disfruto de un café con magdalenas para celebrar que son las 5 y cuarto de la madrugada de hoy domingo 25 de septiembre. Jueves, viernes, jueves, viernes, sábado, domingo. He estado muerto. Claros. Usted padece anorexia. Y le voy a decir más. Esa misma anorexia es síntoma de que usted no puede tragar algo. Necesito llenar el Usted padece anorexia porque no puede tragar su situación, su impotencia. Sí, ya sé que debería ser un genio, pero ¿lo es? ¿O acaso necesita a una persona que se lo diga? Porque yo se lo puedo decir. Usted es un... ¡No! No traga su situación. Ya lo creo que tragué. Al principio con repugnancia, luego con placer. Al final sentía la misma maravillosa sensación que cuando se bebe agua fresca después de un largo paseo. Espera, espera, ahora. Después de beber,
Me encontré perplejo. Las heridas no me dolían, pero tenía un aspecto mortecino. Admiré mi propio valor. Me lo había cortado todo. Las venas, los tendones, hasta los huesos. Y eso que me tenía por un cobarde. Pero no lo soy. Aquí está la prueba. Luego me puse el termómetro y esperé 6 minutos. El mercurio no se había movido. No solo no tenía fiebre, sino que carecía de temperatura como un pez. Usted no traga, usted no traga, usted no traga, usted es un cobarde. Usted es un cobarde. Usted es un cobarde. Usted no traga su situación. Usted es un fracasado. Mirando por la ventana, luego empecé a vagar por la casa como un tigre enjaulado, acosado y atrapado. Terminamos nuestro informativo regional con sucesos. Se ha encontrado el cuerpo sin vida de un joven en la bañera de su apartamento. Estas son las declaraciones de la persona que descubrió el cadáver, la portera del inmueble. Pues mire, la verdad es que era un tío bastante raro. Yo no sé qué decirle, no me gusta tampoco hablar mal y meterme en la vida de la gente, pero llevaba 5 meses sin pagarnos y no se puede jugar con el pan de nadie. Entonces...
Ya había 3 días que no salía de casa y decidí, pues, acercarme a ver lo que pasaba. Estuve llamando a la puerta, no me contestó nadie. Entonces, como sabe usted, tenemos unas llaves para estos casos y me decidí a entrar. Nada fácil concentrarme aquella tarde. Una especie de mancha roja se interponía entre mis ojos y el papel. Desde entonces, siempre que me siento delante de una hoja en blanco, me ocurre lo